Viernes de la segunda semana de Pascua. Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dijo a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un pan y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: Digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos 5000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todos los que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A partir de hoy y durante 8 días escucharemos el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que es el discurso del pan de vida. Los evangelistas cuentan repetidas veces el milagro de la multiplicación de los panes para expresar que fue algo un signo muy significativo. El relato de Juan es importante y programático para entender la persona de Jesús y en concreto el lugar que el binomio fe y eucaristía ocupan en la comunidad cristiana. La escena cuenta con detalles expresivos. La iniciativa del mismo Jesús, conmovido por la fidelidad de la gente, a pesar del no excesivo entusiasmo de los apóstoles por la idea, su protagonismo más subrayado en Juan que en los relatos de los otros evangelistas, la cercanía del día de Pascua, matiz simbólico recordado por Juan, la simpática aportación de los 5 panes y los 2 peces por parte de un joven, la reacción humana y política de la gente que quiere a Jesús como rey, entendiendo mal su mesianismo, la terminología eucarística del relato, aunque evidentemente no sea una eucaristía. El milagro va a ser interpretado, como leeremos los próximos días, como un signo revelador de la persona de Jesús y en último término referido claramente a la Eucaristía que celebra la comunidad cristiana. En un mundo también ahora desconcertado y hambriento, Cristo Jesús nos invita a la continuada multiplicación de su pan, que es Él mismo, su cuerpo y su sangre. También ahora la Eucaristía se puede entender como relacionado a los dones humanos ilimitados, pero dones al fin que podemos aportar nosotros. Los 5 panes y los 2 peces del joven pueden compararse a los deseos de justicia y de paz por parte de la humanidad, el amor ecologista a la naturaleza, la igualdad apetecida entre hombres y mujeres, y entre razas y razas,
el progreso de la ciencia. Jesús multiplica esos panes y se nos da el mismo como el alimento vital y la respuesta a las mejores aspiraciones de la humanidad. Nosotros, los que podemos gozar de la Eucaristía diaria, apreciamos más todavía el don de Cristo que se nos da como pan iluminadora y como pan de vida. Que el Señor los bendiga. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.